Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Qnoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el conversatorio sobre el Plan Maestro, las jornadas de arte, música y tecnología y el cuarto foro bienal de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Sobre el nuevo Plan Maestro, un proyecto de ley sobre la reforma educativa, busca generar una lectura crítica del documento. Participaron estudiantes, docentes y autoridades de distintas universidades nacionales con carreras destinadas a educación. El conversatorio surge a partir de una propuesta que hizo la Universidad de General Sarmiento, a partir de la cual las distintas universidades nacionales que tienen carreras vinculadas a educación participaron en la elaboración de un documento conjunto con la idea de revisar un poco en qué consiste esto del Plan Maestro. Las distintas carreras de educación del Departamento de Sociales de la Universidad han tenido esta iniciativa de convocar a los alumnos y a los docentes y a la comunidad académica de la universidad para precisamente discutir un documento que está puesto como un proyecto del Ejecutivo tendiente a reemplazar la ley de educación seguramente y a fijar nuevas políticas en materia de prioridades del Estado en materia de educación. A partir de lo que se construya de la reunión de hoy, generar un documento que pueda ser leído y compartido con la comunidad educativa que responda un poco a los análisis, a los ejes particulares que estamos trabajando. Justo en este momento se está pensando en el eje de financiamiento, que es un artículo bastante central y de importancia también para la universidad en estos momentos actuales, y la idea es empezar a trabajar esa discusión. Los que están participando, bueno, son estudiantes de las carreras de licenciatura en educación y los profesorados en comunicación social, educación y ciencias sociales, los docentes del equipo de prácticas, y está presente el secretario académico de la universidad, Daniel Fiman. Creemos que el dar el debate en relación al Plan Maestro y a las cuestiones que allí aparecen en relación al rol del Estado, el financiamiento, la formación docente, la evaluación, digamos, son discusiones que se tienen que dar no solo en el ámbito académico de las universidades, sino también con los estudiantes, en donde generar estos espacios de debate y juicio crítico, digamos, corresponden para cuando se elaboran este tipo de políticas educativas. Es interesante que todos nos podamos involucrar políticamente respecto de un instrumento de política educativa, pero además como propio experiencia de su práctica y de análisis de un documento de política educativa con el cual tendrán que lidiar seguramente en el transcurso de su vida profesional. Entonces es una experiencia de aprendizaje y además es una experiencia de involucrarse políticamente como ciudadanos dentro de este país. Las jornadas de arte, música y tecnología proponen crear un espacio de intercambio y producción de conocimiento sobre las nuevas tecnologías aplicadas al arte. Estas jornadas, organizadas por la Licenciatura en Música y Tecnología, contaron con paneles, talleres y conciertos. Las jornadas de arte, música y tecnología las empezamos el año pasado y la idea era como empezar a aglutinar todas las cuestiones de investigación, docencia y cosas que hacen los alumnos dentro de un espacio en común. Con eso se creó este espacio que se llama Jamtec, básicamente, y donde nosotros tenemos talleres, tenemos charlas, ponencias y también conciertos, ¿no? Como un espacio de arte y tecnología que trata de vincular todas las áreas de la universidad. Están orientadas a más un formato de congreso, de donde podemos mostrar las ponencias, lo que se puede mostrar, lo que se hace en investigación, e invitar a la gente a venir desde ese lugar. Es como, nosotros lo pensamos como un contrapeso con lo que tenemos en el Festival Internacional Muchas Músicas, que hacemos en septiembre, que está bien orientado al concierto. En esto hay talleres, hay charlas, hay ponencias, también hay música, y generalmente la música está bien ligada a lo que tenga que ver con la innovación tecnológica. Vivimos en un mundo donde con el web pensamos que tenemos acceso a todo, ¿sí? Pero hay mucho ruido en el web.
y de vez en cuando hay cositas muy curiosas que si no se pueden oír, no se pueden ver. Y creo que yo estoy trabajando con esos aspectos de tecnología para música y arte que no son tan visibles, ¿y sí? En el web, en la vida típica. La verdad que está destinado no solo a los estudiantes de música, justamente por eso son las jornadas de arte, música y tecnología. Los estudiantes de música están un poco más acostumbrados a tener este tipo de estímulos y ver a personas como Nick Collins o Elsa Justel o otros talleristas que han venido a participar por acá, corroborar lo que se trabaja dentro del aula, dentro de lo que tiene que ver con electrónica aplicada a las artes y ver a otras personas mostrando qué es lo que hacen y cómo hacen arte con eso. Yo creo que para los estudiantes es muy beneficioso, de hecho se ve en que los talleres y las charlas están siempre llenas de gente. La importancia tiene que ver con que no había un espacio explícito donde justamente la vinculación entre arte y tecnología esté mostrada, ¿no? Y lo que se busca es, bueno, compartir todo lo que hacemos acá adentro, desde lo que hacen los proyectos de investigación, hasta lo que hacen las carreras, hasta lo que hacen los alumnos, y así poder vincular todas esas etapas, ¿no? Eso es lo que se busca. El cuarto foro bienal de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo busca analizar y discutir sobre temas de desarrollo humano y sostenible. Se realizan distintas mesas de diálogo y ponencias donde participan especialistas de Latinoamérica. Es organizado por la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo en conjunto con el Departamento de Economía y Administración de nuestra universidad. Estamos en el cuarto foro bienal de la RIED, que el primero fue en 2011 en México, 2013 en Chile, 2015 en Uruguay, bueno, y ahora en Argentina. Fuimos seleccionados entre varias universidades latinoamericanas, de modo que es un orgullo para nosotros ser la sede de este cuarto foro bienal. Y es una oportunidad muy importante porque tiene que ver con esto, con la internacionalización, con una mirada más global, más territorial, más regional sobre el desarrollo, que nos permite tener entonces un panorama mucho más amplio sobre lo que se está discutiendo en otros lugares y lo que está ocurriendo en otros lugares de nuestro continente, ¿no? La red no pretende ser una universidad ni agregar institucionalidad, sino que articular. Ese es el rol, articular la institucionalidad que ya existe y lo mucho que se hace en muchos lugares, como acá en Quilmes, donde el tema del desarrollo es bien importante, con formación de doctorado, con distintas líneas, programas que trabajan el desarrollo de distintas dimensiones. El tema convocante es justamente el desarrollo territorial. En este sentido, tenemos 14 mesas temáticas que abordan el tema del desarrollo desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, educación, gran empresa, desarrollo humano y sostenible, índices para medir el desarrollo en los diferentes territorios. La Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo es una red de personas que se integra por investigadores, docentes, profesores, profesionales, que desempeñamos funciones en universidades, en centros preocupados por los temas del desarrollo y también algunos que practican la profesión libre, pero con la preocupación sobre los temas del desarrollo humano y sostenible. Estamos convencidos que la universidad tiene que ser un actor en el debate público, tiene que ser un actor en el espíritu crítico, tiene que estar en el debate, en las discusiones cotidianas, y creemos que estos escenarios nos permiten contribuir a esto. La universidad pública seguirá trabajando en pos de esto. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, puedes encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.